Don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the notification bell button for my future videos. Thank you. Pues de nuevo cuenta, amigos, estamos aquí. Preguntaban cómo estaba el Carpsider. Aquí lo tenemos. Por ahí ya había mencionado, habían nacido dos pollos hijos del Carpsider. Pues aquí tenemos el corral, entre comillas, las tenemos separadas. Vamos a ver con cuál. Las líneas son primas, las hembras son primas de él, son primas. Entonces ya la primer duda, la primer incógnita que teníamos era de que si era fértil. Pues ya comprobamos que sí es fértil. De los dos pollitos que nacieron, se los muestro más adelante, por ahí subí una foto. Si vieron, los teníamos marcados en la parte de arriba con rojo para diferenciarlos. Ya después se los muestro posteriormente, pero pues la primera incógnita, repito, que si era fértil, ya lo comprobamos, es fértil. De esos dos huevos nacieron dos. Lamentablemente solamente sobrevivió un pollito, de esos nada más tenemos uno. Pues documentar que es algo extraordinario que está separado exactamente a la mitad. Estas son las hembras, repito, son primas. Las tenemos separadas unos días en este lado, otros días en este lado con estas hembras. Pues la idea es ir viendo, sacando o deduciendo nuestras dudas. Y la primera, repito, era que si era fértil. La otra, vamos a continuar viendo, porque él cuando nació, vamos a decir que como cualquier pollito claro, era amarillito, parecía ese... que inclusive fuesen de esos de los Legor, pero era blanco completamente. Cuando empezó a hacer su primer cambio de pluma, que empiezan a marcarse las alas, que empiezan a marcarse las colas, ahí fue donde se empezó a ver la diferencia, que de un lado estaba blanco, de pluma blanca, y del otro lado tenía una coloración café más oscura. Por ahí voy a poner el enlace del video de esos primeros videos que subimos de él, para que se vea la diferencia. Entonces, pues ya está comprobada la primera incógnita de que si era o no era fértil. Pues ya tenemos hijos, repito, uno. Se están incubando unos, son seis huevos más. Estamos incubando seis huevos más, que ya se les hizo ovoscopía. Ya se pudo ver que si hay movimiento de embrión, si hay desarrollo de embrión. Entonces comprobamos fertilidad. Y pues eso vamos a verlos posteriormente, como se vayan desarrollando los pollitos, a ver qué, si es ahora heredable, porque repito, no hay en la genética, aunque la quisiéramos manejar, que fuera 2 más 2 es 4, sabemos que no es exacta. Entonces por ahí había unos escritos o comentarios de algunas personas que decían que no iba a ser fértil. Pues yo comentaba, me mandaron ese escrito, ese texto, ese análisis sobre este animal, y pues ya se vino abajo, ¿no? Esa teoría. Entonces, pues bueno, vamos a seguir su desarrollo, repito, ya comprobamos que es fértil. Vamos a verlos más adelante en su desarrollo. Gracias por aquellos que nos han preguntado. La verdad es que es un video de análisis, repito, al ser único, todo su desarrollo, todo lo que pudiese conllevar es algo nuevo. Es algo nuevo para todos. Entonces es un gusto poder compartirlo, poder analizarlo y demostrar lo que va pasando. Gracias, un gusto. El Carpsider de Granja Greer, aquí lo tenemos. Vamos a ver más adelante su comportamiento, desarrollo y qué nuevas podemos compartirles. Gracias, un saludo aquí de Granja Greer. Bueno, ahora por acá tenemos un jumper patas amarillas, corral jumper patas amarillas, que va a estar en producción para este 2019. Ahí están algunas hembras. Pero este es el corral, uno de los corrales que vamos a tener en jumper patas amarillas, a sus órdenes. Ahí está el gallo ya haciendo labor de convencimiento. Pues vamos a estar muy a suave, mis amigos. Este es un corral jumper patas amarillas para este 2019. Gallo macho jumper, precioso está.
Corral Jumper Patas Amarillas a sus órdenes, amigos. Gracias. Saludos aquí de Granja Guerrera, amigos. Que estén muy bien. Pues ahora tenemos Jumper Patas Verdes. Aquí está uno de los corrales Jumper Patas Verdes que van a estar en producción para este 2019. Ahí van a estar a sus órdenes, amigos. Ahí está. Son varios corrales que tenemos. Quisiera poder mostrar todos. Estos son algunos. Voy a mostrar algunos de los que van a estar trabajando. Este es un Jumper Patas Verdes. A ver si podemos. Ahí está. Ahí lo ven. Son, si ustedes lo notan, son muy, muy altos. La verdad, en ese sentido, los patas verdes siempre se han caracterizado por su buena altura. Y pues, estos no son la excepción. Ahí ven las enormes, enormes gallinas también, altísimas, que van a estar en producción este 2019. Muchas gracias por su consideración, amigos. Gracias. De aquí vamos a sacar algunos de los Jumper Patas Verdes para este 2019. Gracias. Vamos a continuar mostrando los demás corrales. Que estén muy bien. Saludos de aquí de Granja Guerrero. Aquí tenemos otro corral de giros. Otro corral de giros que tenemos o que vamos a tener en producción para este 2019. Decía que quisiera mostrar todos los corrales que tenemos trabajando, pero son muchos. Entonces vamos a mostrar los más representativos en ese sentido. Vamos a decir, por ejemplo, uno o dos de cada sangre los vamos a empezar a subir con todo gusto. Muchas gracias, amigos. Este es un corral giro que va a estar en función para este 2019. De aquí vamos a tener producción, amigos. Muchas gracias. Saludos aquí de Granja Guerrero. Bueno, como parte de la presentación que hacemos todos los años, ahorita estamos mostrando aquí un corral radio. Un corral radio, amigo, que está muy a sus órdenes. Ahí los tienen. Estos van a estar en producción para el 2018-2019 aquí en Granja Greer. Ahí están las hembras, ahí está el macho pinto. Así es. Ya tiene muchos años que hemos estado mostrando de estos radios pintos y pues hoy nuevamente están trabajando. Gracias. Gracias. Vamos a seguir mostrando los demás corrales que van a estar muy a sus órdenes en reproducción para este 2018-2019 aquí en Granja Greer. Muchas gracias. Huevo fértil también ya vamos a empezar a ofrecer este para esta temporada en radio. Máximo 6 huevos por docena y ya completamos con los demás. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Vamos a seguir mostrando los demás corrales. Gracias. Un saludo aquí de Granja Greer. Que estén muy bien. Bueno, aquí tenemos otro corral de radio. Otro corral de radio que estará en producción para este 2018-2019. Ahí lo tienen, es el gallo. Es el semental que estará trabajando 2018-2019 aquí en Granja Greer. Van a estar muy, muy a sus órdenes. También, repito, ya hay venta de huevo fértil en radio. Máximo 6 por docena. Y se completan con las demás. Pues aquí están a sus órdenes, amigos. Muchas gracias. Este es uno de los corrales radio que va a estar trabajando para este 2018, temporada 2018-2019. Muchas gracias y a sus órdenes, amigos. Aquí, saludos aquí de Granja Guerrero. Ok, ahora tenemos un corral Jumper Patas Amarillas. Un corral Jumper Patas Amarillas que va a estar trabajando temporada 2018-2019. Muy, muy a sus órdenes, amigos. Muchas gracias. Ahí está. También hay venta de huevo fértil. 2500 una docena. Ahí está, a sus órdenes. Muchas gracias. Ahí están. Corral Jumper Patas Amarillas, temporada 2018-2019. A sus órdenes, amigos. Muchas gracias por su consideración. Pues ahí vamos a estar trabajando con este corral y ofreciéndolos la próxima temporada. Muchas gracias, amigos. Vamos a continuar mostrando más por ahí. Gracias, que esté muy bien. Saludos. Bueno, pues ahora
nos toca mostrar los roundhead, uno de los corrales roundhead que van a estar trabajando para esa temporada 2018-2019. Los roundhead, con mucho gusto y gracias por su consideración. También vamos a tener venta de huevo fértil en 2500 la docena. Ya tenemos, gracias a Dios y a ustedes y a los resultados que han tenido, varios pedidos de huevo fértil. Pues ahora vamos a esperar por ahí del 15 de marzo para empezar a ofrecerlos, para empezar a ofrecer el la docena de huevo fértil. Vamos a ver si podemos hacer que se aleje un poquito para que vean el semental. Ahí está. Semental roundhead y corral, bueno, hembras roundhead que van a estar muy a sus órdenes. Muchas gracias. Temporada 2018-2019 aquí de Granja Greer. Saludos, que estén muy bien. Gracias, a sus órdenes. Bueno, continuamos con los roundhead. Este es otro corral roundhead que va a estar muy a sus órdenes. Muchas gracias. Va a estar trabajando este 2018-2019. Podemos ofrecer también huevo fértil en 2500 la docena. Este es uno de los corrales roundhead que va a estar a sus órdenes. Muchas gracias, amigos, por su consideración. Repito, ya hay varios pedidos de huevo fértil. Ahorita empezamos a mandar a partir del 15 de marzo. Ya van a estar a sus órdenes. Muchas gracias. Este es uno de varios corrales roundhead que vamos a tener trabajando para esta temporada. Muchas gracias. Saludos aquí de Gran Federal. Que esté muy bien. Bueno, este es un corral Kelso. Es un corral queso que tenemos para trabajar temporada 2018-2019. Pues aquí está, amigos, un corral de quesos. De aquí también podemos ofrecer huevo fértil con todo gusto. La docena va a estar en 2500 pesos con el envío gratis por DHL a la oficina de DHL más cercana. Ahí lo tienen para esta temporada. Ahí está, en Kelso. Este es un corral Kelso para trabajar esa temporada. Ahí está el corral Kelso. Muchas gracias y a sus órdenes, amigos, que estén muy bien. Saludos aquí de Gran Federal. Pues este es otro corral Kelso Colorado. Este también va a estar trabajando este 2018-2019. También el huevo fértil. Ahí podemos ofrecer huevo fértil, 2500 pesos la docena, como no, con todo gusto. Este es un semental Kelso, o un corral Kelso, mejor dicho, que va a estar muy a sus órdenes. Muchas gracias. Ahí está. Si ven que tarda un poquito, es que también estoy tomando fotos. Ahí está, durante el video. Muchas gracias. Es uno de corral, hay otras hembras ahí arriba, ahí están, ahí las ven ustedes. Pero este es uno de los corrales Kelso que vamos a trabajar este 2018-2019. Gracias y a sus órdenes aquí, un saludo de Granja Greer. Bueno, aquí tenemos otro corral sweater de los amarillitos. Vamos a ver si podemos hacer que se voltee. Ahí está. Este es corral suero que también vamos a estar ofreciendo o trabajando, mejor dicho, 2018-2019, que va a estar a sus órdenes para la próxima temporada. Preciosa, ahí está la hembra. Vamos a acercarlo un poquito. Ahí está corral suero también temporada 2018-2019. Muchas gracias, amigos, muchas gracias por su confianza y consideración. Este va a ser uno de los corrales sobre también que va a estar trabajando para esta temporada. Que estén muy bien, saludos aquí de Granja Greer, amigos. Gracias.